estoy llegando al paso nivel que hay que cruzar para ir a comprar a la ciudad de lo que sería el pueblo, al centro de lo que sería el pueblo. Y bueno, ahora me estoy haciendo, voy yendo a hacer unos trámites a la escuela, a ver si lo puedo anotar a mi hijo en la escuela de acá del pueblo. Ojalá que sí pueda. Bueno, estoy caminando, yendo para ver si consigo la vacante para mi hijo en la escuela. Ojalá que sí. Bueno, y acá es todo así. Así como ven, así es, no hay tanto para mostrar, pero bueno, acá estamos yendo. Acá, desde acá veo la escuela ya. Y esperen que vienen unos autos, vienen unos camiones. Y así como ven, así es todo por acá. Esa es la estación, o bueno, es el paso a nivel, uno de los pasos a nivel del trencito que pasa por acá. Bueno, acá sí van a pensar que estoy medio loca hablando con el teléfono, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte en la escuela. Lo puedo anotar acá, porque si no, no sé, tendría que viajar para ir a otra escuela. Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte. Bueno, y ahora voy a cruzar a este paso a nivel. Ya fui a averiguar la escuela, todavía no saben nada. Pero ahora voy a cruzar acá, que tengo que ir a un cajerito, que es el único cajero automático que hay. No hay bancos, pero sí hay un pequeño cajero automático. Voy a, y después tengo que ir a hacer unas compras. Bueno, esto acá empieza lo que es el pueblo, el lugar donde se hacen las compras. Así que bueno, ahí les sigo mostrando. Caminar por acá es re lindo, pero bueno, es muy temprano, así que no quiero hacer tanto ruido. Este lugar es muy lindo, muchos árboles, muy tranquilo, y este lugar está a la vuelta de mi casa. Súper tranquilo. Muchos árboles. Así es todo por acá. Miren, ahí en ese árbol hay un nidito de hornero. ¿Lo ven? ¿Alcanzan a ver? Está buenísimo. Bueno, hoy es sábado y salí a hacer unas compras y estoy acá en un lugar que es re lindo. Miren cómo es el caminito este, es súper bonito. Y bueno, nada, súper tranquilo todo. Pero bueno, cuando hay que ir a la ciudad o al centro del pueblo, hay que caminar bastante, así que estoy súper cansada. Pero ya hice las compras y creo que por unos días no voy a salir. Trato de no salir siempre o todos los días, porque acá en el pueblo soy la... Mi mamá no sale a comprar, salgo yo solamente, porque hay caminos de tierra y para ella sería difícil, porque cuando estábamos en Capital salíamos las dos a hacer compras. Pero acá trato de salir siempre yo, evito que ella salga y tenga que caminar por caminos que no son demasiado buenos. Pero es tan lindo todo por acá, tan tranquilo, que miren qué lindo ese pasillito, ese caminito lleno de árboles y plantas. Así que bueno, gracias por pedirme que haga más vlogs. No soy la experta número uno en hacer vlogs.
sobre todo porque a veces la cámara se me mueve mucho y capaz que a ustedes les pueden llegar a molestar. Pero bueno, gracias por acompañarme en este nuevo vlog de acá para conocer el lugar donde yo vivo. Un besito, chau.